Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, la sesión número 349 desde que comenzamos nuestra primera gestión en el año 2011. Vamos a tomar la lista del caso. Señor Sergio Mesa Salazar, gerente municipal. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su prefecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronel PNP Manuel Roncalla Durán. Presidente. Comisario de Miraflores en representación, el mayor Alexander Silva. Presidente. Jefe de la Tivincri Miraflores San Isidro y Lince en representación, el capitán Jader Vizcarra. Presidente. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP Carlos Enrique Arroyo Barca. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP Jorge Chávez Ocaña. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, en representación, el mayor Oscar Godoy. Comisario de San Antonio, en representación, el teniente José Luis Ceballos. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación, el teniente José Martínez Ebel. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yané Bernal Loaiza. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Julio Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Presente. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Defensa Civil, la arquitecta Sara Santillán Tafur. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, el doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada esta sesión número 349. Como dijimos hace un momento, y la número 16 de lo que va del año. Vamos a darle el uso de la palabra al señor secretario técnico, el coronel Augusto Vega García, para que nos dé el informe semanal. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por MiraTV, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día lunes 30 de abril se llevó a cabo una reunión entre representantes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y el Ministerio del Interior con el objeto de tratar acerca de la renovación del convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio del Interior con intervención de la Policía Nacional. En el marco de la reunión se trataron puntos a coordinar como el envío de información por parte del Ministerio del Interior, el cual consta en proyectos de adendas para renovar el convenio vigente, el acta de pacto de compromiso y la documentación de requisitos para la suscripción del convenio. Asimismo, el día jueves 3 de mayo se asistió a la reunión de coordinación con la Embajada de Holanda con motivo de la bicicleteada realizarse este domingo 6 de mayo, siendo a partir de las 9 de la mañana la concentración de participantes y a las 11 la partida de la bicicleteada, coordinación que también asistió a la Policía Nacional en relación a este evento a realizarse el día domingo. Asimismo, quiero comunicar al comité que el día 2 de mayo del presente año los operadores de la Central Alerta Miraflores, Serenazgo y Movilidad Urbana participaron de una charla sobre prevención de la violencia contra la mujer a cargo de la doctora Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, desarrollándose esta actividad en el Salón de Actos del Palacio Municipal. Y por último, se ha programado un curso de capacitación para los supervisores de la Central Alerta Miraflores, jefes de grupos, del 7 al 18 de mayo del presente año, de 8 a 11 horas, en temas administrativos y operativos, que son capacitaciones integrales de suma importancia para el desarrollo de las funciones de la Central Alerta Miraflores. Contaremos con capacitadores con la presencia de los comisarios, jefes de unidades especializadas como la DIPINCRI, Escuadrón de Emergencia, así como algunos funcionarios de Fiscalización y Control, Defensa Civil y Serenazgo. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta con relación a lo informado por el coronel Augusto Vega García? No tenemos preguntas. Vamos a darle el uso de la palabra al responsable de la comisaría de Miraflores. Adelante, por favor. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros del CODICES, muy buenos días.
El que les habla el mayor Alexander Silva Portilla, en representación al día de hoy del comandante Luis Berrupas, toda vez que se encuentra en una reunión con el jefe de región policial de Lima. Vengo a informarles de que durante la semana del 27 de abril al 3 de mayo se ha venido dando cumplimiento, como siempre, a los diferentes operativos dispuestos por nuestro comando, destinados a lo que es vehículos de alta gama, motolineales, identificación de personas y alcoholemia, haciéndose un total de 15 operativos a la semana. Asimismo, se han producido también detenidos por diferentes delitos, ya vale como de hurto contra la vida, el cuerpo y la salud, peligro común y violencia familiar, dentro de los cuales trae acotación de repente uno que ya se ha hecho de conocimiento a través de los medios de prensa. El día de ayer, 3 de mayo, a horas 9 de la mañana, se intervino a la persona de Luis Roberto Pasos Chumo, no por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, tentativa de feminicidio. Ya esta persona se encuentra puesto a disposición de la EPINCRE, quien ya está llevando a cabo todas las diligencias del caso, solamente para hacer de conocer de que esta persona con la víctima trabajaban ambas personas en la Caja Cusco por un espacio de 4 años y mantenían una relación también. Entonces, al parecer, ya la femenina ya dio por terminada la relación, lo que produjo de repente el victimario tome esa decisión, ¿no? Esta persona se encuentra todavía internada en la clínica Good Hope y, como repito, ya las investigaciones se encuentran a cargo de la EPINCRE. Sería todo, señor alcalde, por esta producción para esta semana. Yeah. Muchas gracias. Yo quería hacer un comentario con relación a esto último, ¿no? Segundo caso de tentativa de feminicidio que sucede en el distrito, no por gente necesariamente del distrito, sino que o estaban pasando en un bus o, en este caso, dos personas que trabajaban en la Caja Cusco. Sin perjuicio de ello, son situaciones que ocurren en nuestra jurisdicción. Y tenemos que estar preparados porque hay un claro mensaje de no apreciación de la mujer del otro lado del mostrador, de quienes atacan, tanto el del bus como el del sujeto este de la caja de ahorros. Entonces tenemos que ver qué más podemos hacer, y acá lo veo al doctor Contreras, porque lo que corresponde a la municipalidad es un tema de prevención. Claro, es difícil poder controlar a una persona en la calle o al interior de un establecimiento o en un bus, pero algún trabajo de prevención adicional tenemos que hacer nosotros como municipalidad, porque hay una situación muy compleja. No es posible que una mujer decida terminar una relación y el otro sujeto la acuchille. O sea, eso no es civilizado, eso no es de una sociedad que está en crecimiento. Todo lo contrario, es la manifestación de una sociedad que tiene un problema muy serio en sus bases. Entonces, me deja la reflexión, esto más allá de lo policial, más allá de cualquier situación que se haya hecho o que se esté siguiendo como parte de la investigación, creo que tenemos que mirar el tema de prevención. Y justamente tenemos al coronel, que es representante de la Comisaría de Lucha contra la Violencia Familiar. Esto es una situación que nos lleva a seguir pensando qué más debemos hacer. Confieso que yo no tengo una receta en estos momentos, pero sí una gran preocupación, y quiero que esa preocupación devenga en alguna política que nazca de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, porque nosotros tenemos que dar una respuesta. Por supuesto que ya se están haciendo algunas cosas al interior de la municipalidad, y quiero resaltar lo que ha informado el coronel Augusto Vega. Estamos capacitando a nuestro personal que atiende la central y que tiene contacto con la gente
para que exista una mayor sensibilidad cuando sucedan este tipo de hechos. Porque hay algunas personas que tienen una insensibilidad grande y dicen, bueno, pues se la buscó. No, no, eso yo no quiero escuchar nunca esa idea de se la buscó o una persona estaba presa de celos y por eso actuó así. Tampoco es así. O fue una reacción natural. No es así tampoco. Eso no son reacciones naturales. Entonces vamos a tener que pensar qué más hacemos para poder atacar este tipo de situaciones, ¿no? Porque si bien es cierto, repito, es un asunto que no se daba mucho acá. Tenemos en 2 semanas 2 casos. O en 2 semanas y un poquito más quizá. Pero 2 casos, y además 2 casos que se vuelven emblemáticos, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar qué más hacer. No, no pretendo una respuesta en estos momentos, pero sí una reflexión para poder tener algún tipo de política de prevención adicional. Y me gustaría que no solamente esto recaiga en el doctor Contreras, sino en todos los miembros del comité. Les voy a pedir entonces en ese sentido que pensemos y aportemos alguna idea a través de nuestra Secretaría Técnica. Todos, la idea que podamos aportar, por más descabellada que nos pueda parecer la idea, aportemos en esta semana por lo menos una idea a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, nuestra Secretaría Técnica, para ver qué política podemos desarrollar en ese sentido. ¿Ya? Creo que es una tarea que nos tenemos que autoimponer todos desde la perspectiva que estemos. Acá tenemos muchos profesionales, tenemos visiones distintas. Puede ser desde la perspectiva de los bomberos, desde la perspectiva de los médicos, defensa civil, policial, ciudadana plenamente. ¿Qué más podemos hacer? Porque creo que tenemos que dar una respuesta y no permitir que se nos gane el partido. Yo conversaba con algunas personas y les decía que me parecía que había que tratar una política de prevención en salud mental. Y algunas personas me dicen, cuidado, no digas mucho salud mental porque estas personas se van a declarar inimputables, ¿no? Pero sí creo que hay una insanidad en nuestra sociedad que tenemos que trabajar. Tenemos que buscar situaciones de prevención. Yo les comento, el día de ayer, mientras que caminaba por alguna calle de Miraflores, una persona a quien le cerramos un local, porque no tenía la licencia del caso, porque habían ruidos molestos, porque había la presunción de venta de drogas, prostitución, etc. ¿Pero? No cumplía con los requisitos del TUPA, también me anota el señor gerente municipal. Le cerramos el local y este señor me encuentra en la calle y comienza a amenazar, comienza a insultar. Eso no es sano tampoco en una sociedad. Hoy día vamos, dicho sea de paso, a pedir garantías porque han habido amenazas veladas también ahí. Y la amenaza velada, la voy a decir, la voy a explicar para que todos la sepan y también para que la policía esté atenta. De este sujeto dice, ya conozco tu casa, ahí te he dejado cartas notariales. Entonces, cuando te dicen ya conozco tu casa, hay un mensaje sutil, ¿no? Ya sé cuál es tu casa, ya sé cuál es tu ruta. Y después dice lo de la carta notarial. Entonces, estemos atentos con nuestra sociedad que tiene algunas cosas obviamente que corregir. Sí, coronel Vega. No, solamente quiero agregar, señor alcalde, al margen de los lamentables hechos ocurridos en la Caja Cusco, resaltar la capacidad de respuesta por parte del Serenazgo de la Policía Nacional, que ha permitido llevar a tiempo a la señora a una clínica muy cerca de donde sucedieron los hechos, que le ha salvado la vida, porque así lo ha manifestado el representante de la clínica, de que si no llegaba en el momento oportuno, esta señora iba a tener lamentables consecuencias. Y la respuesta de poder capturar al individuo en forma inmediata, ¿no?, que ya lo ha dado cuenta el comisario Miraflores, con relación al tratamiento ya legal que se le está dando al caso, ¿no? Quería resaltar ese tema, doctor. Es un tema valioso.
el trabajo de poder trasladar a una persona que ha sufrido un daño adecuadamente, también trasladarla bien a un nosocomio, es muy importante. Y en ese sentido, nuestras ambulancias y las ambulancias de los bomberos siempre han sido ambulancias que han llegado de manera oportuna a los hechos, ¿no? Aprovecho para preguntar, ¿cómo estamos respecto de las ambulancias? ¿Cómo están de operatividad las cuatro ambulancias? Sí, de las cuatro ambulancias tenemos tres operativas, una está en mantenimiento, las tres están operativas en este momento. ¿La que está en mantenimiento es la Peugeot? Una ambulancia malísima realmente. Bueno, pero lo curioso es que, por ejemplo, los bomberos tienen también una Peugeot y entiendo que funciona... ¿Ah? Sí, la Peugeot no es la mejor ambulancia. Yo sé, pero me decían que la de ustedes funcionaba mejor que la nuestra, inclusive. Es suerte, tal vez. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a cerrar esta reflexión. Tenemos una tarea para cada uno de nosotros para poder trasladarla al señor Augusto Vega García para esta semana que viene. Muy bien, le vamos a dar uso de la palabra al representante de la Comisaría de San Antonio. No sin antes agradecer al mayor Silva por su intervención. Adelante. Señor alcalde, señores miembros del CODISEC, muy buenos días. Que les hable el teniente José Luis Abello Domínguez. Vengo en representación del señor mayor Caballero Amado, que está de... Pégese un poquito más el micro, por favor. Julio, vengo en representación del mayor Caballero Amado, quien se encuentra de vacaciones, permiso por 10 días. Entonces, ya. En el transcurso de esta semana hemos tenido tres operativos, personas intervenidas 245, 5 detenidos, vehículos intervenidos 89 y 13 papeletas de infracción. En esta semana, como estaba escuchando, ¿no? Como el señor alcalde estaba diciendo, también hemos tenido un caso de actos contra el pudor, ¿no? También en una línea de vehículo que se dirigía a Chorrillos, un sujeto estaba, ¿no? Se recostó a una dama y, bueno, estaba, se hacía el dormido y, lógico, estaba, pues, ¿no?, tratando de tocarle las partes íntimas. Se puso a disposición del Ministerio Público, o sea, se dio el trámite de ley, ¿no? Después hemos tenido un requisitoriado, ¿no?, por de un ciudadano norteamericano, un tendero, y en alcoholemia hemos tenido también un detenido. Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna intervención con relación a lo expresado por el teniente? Señor Carrera, usted creo que no, me pareció que quería hacer alguna intervención. Muy bien, le agradecemos por su participación. Vamos a darle el uso de la palabra al responsable de la de Pincri, por favor. Buenos días, señor alcalde, señores miembros del comité, buenos días. Quien les saluda es el capitán Policía Nacional del Perú, Jader Ismael Vizcarra Flores, jefe encargado del de Pincri Miraflores San Isidro Lince, en reemplazo del comandante de la Madrid, quien se encuentra haciendo uso de permiso a cuenta de sus vacaciones. Durante la presente semana, haciendo un breve resumen del trabajo que estamos realizando en el de Pincri, estamos haciendo acciones de seguimiento con relación a la banda que está dedicándose a asaltar a los turistas a la salida de los hoteles. Hasta el momento se han identificado dos vehículos. Yo quisiera interrumpirlo brevemente para pedir que pongamos sin sonido, solo señal, porque quiero después comentarle algunas cosas.
hechos de violencia que hemos vivido últimamente en el distrito. Ya que el personal de Serenazgo son normalmente los primeros respondedores ante una emergencia, la compañía de bomberos de Miraflores, previa coordinación con el señor Juan Luna, que es el coordinador de operaciones de alerta de la central de alerta Miraflores, nos hemos visto la necesidad de hacer primero una presentación con posterior capacitación para los supervisores de Serenazgo. Esto va a ser en las instalaciones de seguridad ciudadana los días 9 y 16 de mayo a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque tenemos todo tipo de emergencias en el distrito, sean incendios, accidentes vehiculares, rescate, fugas de gas, etcétera. Y al ser el Sereno normalmente el primero en llegar, necesitamos informar al Sereno qué es lo que puede hacer, qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer ante una emergencia. Es por eso que nos hemos visto, como les digo, la necesidad de programar esta primera capacitación. Eso es todo lo que tenemos que informar en los bomberos de Miraflores. Muy bien, gracias, Teniente Martínez, por su intervención. Es cierto esto, y esto es pertinente, porque justamente ayer conversábamos con el doctor, director de Casimiro Ulloa, que cuando hay algunas situaciones de emergencia, a veces la gente actúa de buena fe, pero esa buena fe, lejos de ayudar, genera más daño. Nos referimos al caso de la chica que fue quemada. El conductor, con la mejor buena voluntad, utiliza un rociador de químicos para poder apagar el fuego, pero le hizo un daño mayor. Yo estoy seguro que si nosotros preguntábamos acá en este comité antes de que se nos haga la explicación, y si preguntábamos si era lo adecuado, hubiésemos dicho probablemente que sí, porque creíamos que así se apagaba el incendio de la mejor manera en el cuerpo de una persona, y no es así. Entonces, ese tipo de capacitaciones son muy valiosas y pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, o la diferencia entre una situación de quedar bien o mal. Por eso que también es importante en estas capacitaciones poder seguir mejorando nuestros protocolos. Gran intervención ayer de haber podido trasladar a la persona acuchillada a la Good Hope, y eso ha permitido, como se ha reconocido, que la persona esté viva. La diferencia entre la vida y la muerte a veces pasa por algunos segundos de, y además algunos segundos de una buena intervención. Dicho sea de paso, ayer se realizó un simulacro de defensa civil. Me gustaría empatar un poco lo que se ha mencionado con lo que nos pueda decir la arquitecta Sara Santillán, porque nosotros tenemos 14 contenedores soterrados o almacenes soterrados que permiten que se armen tiendas de campaña, hospitales, entre comillas, de campaña, para poder atender ante una ocurrencia de un gran sismo. Ayer se estuvo practicando con los brigadistas voluntarios. ¿Podríamos tener alguna información al respecto, por favor? Buenos días, señor alcalde, miembros del CODISEC y vecinos que nos siguen por Mira TV. Efectivamente, el día de ayer, transcurso de la mañana, se hizo un ejercicio en el Parque Pablo Arguedas para poner en práctica nuestro protocolo de actuación de las primeras 72 horas. Se contó con la participación activa de los vecinos voluntarios, ¿no?, los que vienen ya siendo capacitados desde el año pasado. Así también se contó con personal de la subgerencia de Serenazgo y miembros del establecimiento de salud del Casimiro Ulloa. Lo que nosotros, así a grandes rasgos, tenemos establecido es que, de producirse una emergencia, la primera persona que viene a ser el Sereno, que está en la comunidad, es el que va a asumir el mando y va a ser posteriormente acompañado con los voluntarios, los brigadistas que están entrenados, para poder ellos actuar de la mejor manera correcta en la atención prehospitalaria a aquellos vecinos que puedan verse afectados. Para ello, se articula con los almacenes soterrados, ¿no?, donde nosotros albergamos ahí insumos, material médico, carpas, donde ellos van a poder hacer un triaje en tanto llega el establecimiento de salud más cercano, que para el caso del Parque Arguedas es
el Hospital Casimiro Ulloa. Entonces, eso es lo que el día de ayer se ha puesto en práctica, y también hacer mención que nosotros en forma periódica, semanal o quincenalmente, vamos practicando por los otros 13 parques, de tal manera que cuando se presente la emergencia de cualquier índole, nuestros brigadistas, en conjunto con el establecimiento de salud y personal de los serenos, puedan actuar de la manera más rápida y oportuna, ¿no? Eso es lo que quería informarles. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún comentario en mesa al respecto. Sí, le damos el uso de la palabra al señor Bertín Díaz. Muy buenos días, señor alcalde. Buenos días al comité en pleno. Quería informarle sobre la función que desempeño por las juntas vecinales, ¿no? Salimos semanalmente a hacer rondas, tenemos información de los vecinos precisas, que eso los ayuda a nuestras autoridades a tomar las acciones pertinentes. De otro lado, las juntas vecinales están abocados a hacer tareas filantrópicas. La semana antepasada hemos asistido a un albergue en Chosica, donde le hemos llevado víveres, medicinas y algunas otras cosas que no son suficientes. Y le damos las gracias a usted, señor alcalde, porque nos ha proporcionado la movilidad para ir allá. Ojalá que en la próxima oportunidad que vayamos también haga lo mismo. De otra parte, queremos agradecerle al adulto mayor, a los deportistas, que ayer se llevó a cabo el campeonato con un éxito completo. Y bueno, muchas gracias por todo eso, señor alcalde. Eso es todo lo que tengo que decir. Muy bien, muchas gracias. Fíjese, nosotros tenemos un compromiso ciudadano, y eso es lo que yo siempre manifiesto, ¿no? Estas reuniones son parte de un compromiso ciudadano. Finalmente, más allá de los colores de los chalecos que uno tenga, o los galones, o las instituciones que uno represente, aquí todos somos ciudadanos. Y entonces tenemos que ser personas comprometidas con ese compromiso y con ese mandato que se nos ha dado. Todos tenemos algún mandato acá. De alguna u otra manera, todos tenemos un mandato y tenemos que responder a ese mandato. Entonces, la respuesta tiene que ser desde una perspectiva ciudadana para los ciudadanos. Ese es el compromiso. Tenemos que hacer lo mejor en cualquier ámbito de cosas. Tenemos que hacer siempre lo mejor. Por eso que yo planteaba hace un momento un tema que puede parecer medio abstracto, cómo construir esta política de prevención contra la, digamos, de prevención a favor de la mujer, contra la violencia a la mujer. Y es un asunto que tenemos que hacerlo de todas maneras. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna intervención en mesa. Sí, por favor, adelante. Tiene usted el uso de la palabra, Bruno. Señor alcalde, muy buenos días, integrante del CODICEP. La verdad que escuchando uno de los primeros comentarios de esta mañana, y es un tema que en realidad me convoca y me compromete como jefe de la División de Protección contra la Violencia Familiar a cargo de la Policía Nacional. Y la verdad que aplaudo la iniciativa de que nazca una política de este CODICEP para hacerle frente a esta problemática a nivel nacional. Si bien es cierto, estos dos últimos eventos producidos en los últimos 30 días de violencia contra la mujer no son vecinos de Miraflores, pero sin embargo deben hacer una política desde el CODICEP Miraflores. El día de ayer hemos estado reunidos en otro distrito de la ciudad capital, también dando una respuesta a la no violencia contra la mujer. Y el compromiso asumido por la división que hoy comando para la próxima semana, el día viernes, debemos traer una propuesta sólida, pero no una propuesta que solamente se evidencia como una respuesta de la Policía Nacional, sino una respuesta en conjunto de las autoridades y todos los vecinos comprometidos para hacerle frente a esta problemática de violencia contra la mujer, que día a día pareciera que se viene incrementando. O sea, eso quería trasladarle. La próxima semana yo debo traer una propuesta ya concreta para todos en conjunto participar y decirle pues no a la violencia contra la mujer. Gracias. Muchas gracias, coronel Roncaya, por su intervención. En definitiva, yo quiero también expresar el agradecimiento por el compromiso de todos ustedes para poder construir esta política. Ahora, con respecto de lo que sucede en el distrito, no es que estemos aislados también de violencia. Si hemos dicho, haciendo una descripción objetiva,
¿Cómo se producen estos hechos? Uno en un bus, otro en un establecimiento financiero. ¿Y de dónde vienen los que cometen el ilícito y quienes sufren también el ilícito? Pero eso no significa que en Miraflores no exista violencia. Sí existe violencia familiar y existe violencia contra la mujer y contra las personas quizá más desvalidas o menos fuertes dentro de la sociedad, si es que cabe el término. Entonces tenemos nosotros que ser muy cuidadosos con eso, proteger a las personas que más necesitan protección. Hay un dicho que dice, hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. En otras palabras, la persona que tiene más necesidad de atención, ahí es donde tenemos que poner el foco, para que haya un equilibrio y para que no hayan estos daños que se están produciendo en nuestra sociedad. Nosotros venimos trabajando con los niños, con los jóvenes, para también sembrar ahí por lo menos un granito o una semillita para poder tratar de expandir estas ideas, esta política. Pero hay que hacer un trabajo también en los colegios, hay que hacer un trabajo en las instituciones, hay que hacer un trabajo donde exista ese compromiso ciudadano del cual hemos hablado hace un momento. En nuestras propias instituciones, a veces hay situaciones de violencia contra las personas menos fuertes. Y entonces tenemos que buscar que eso no suceda en nuestras propias instituciones. No estamos exentos de eso. Y después tenemos que mirar hacia la comunidad. Así creo podremos construir una mejor comunidad y menor violencia contra las personas más desvalidas, ¿no? Eso es parte de la construcción de una ciudadanía que nosotros queremos para primero nuestro Miraflores y después para toda la ciudad de Lima y después para todo el país. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra intervención. Se nos ha ganado el tiempo. Hoy día los vamos a exonerar a los jefes de área de su intervención, pero sí preguntaría si hay algún tema en particular, algo de importancia, o si no hay tema, ¿hay algo de importancia o no? Acércate. Solo para aportar a lo que ha estado usted diciendo, ya nosotros en el área 1, por disposición de la gerencia, ya hemos estado dando charlas de prevención sobre violencia contra las mujeres en el local del adulto mayor. Y para esta semana que entra tenemos ya coordinaciones con instituciones educativas para visitarlas, y esto lo estoy haciendo también en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano, para poder dar charlas sobre prevención contra la violencia de la mujer. Muy bien, y ¿cómo se están viendo los contenidos de este tema? ¿Quién los está estableciendo? Justamente el personal de desarrollo humano tienen el PowerPoint ya al respecto. O sea, hay una coordinación de desarrollo humano con Serenazgo. Exacto. Perfecto. Es importante eso porque hay ciertas habilidades que otras personas tienen. O sea, si nos ponemos a revisar cada uno de nuestras propias habilidades, no todos tenemos las habilidades de los otros. Hay que fortalecernos. Y eso es bueno, hay que tomar las habilidades de las áreas que nos pueden potenciar en esta muy buena iniciativa, que yo felicito, y hay que seguir adelante con ello, y que sea un tema que se trabaje en todas las áreas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a levantar la sesión el día de hoy. Agradezco la participación de todos ustedes. Tenemos una tarea concreta para la próxima semana de construir por lo menos los primeros lineamientos que tienen que ver con esta política de prevención aquí en el distrito. Muchas gracias.